Necesario esclarecer compra del edificio del Instituto Electoral, Jorge Ábalos. Villahermosa, Tabasco, 22 de agosto de 2012. Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer lo relacionado a la compra nuevo edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, comentó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón. Lo anterior, luego de conocer la versión del expresidente de este órgano electoral, Alfonso Castillo Suárez, en el sentido de que no existen vicios ocultos en la adquisición del inmueble, por lo que al respecto dijo que todos los actores políticos y las instancias correspondientes, pero principalmente la actual legislatura del Congreso local, deben sumar los esfuerzos que permitan aclarar toda la controversia que se ha generado alrededor de la infraestructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pues los diputados actuales fueron los que eligieron a los consejeros. En este sentido, comentó que si durante la administración actual no se logra aclarar todo lo relacionado a este asunto, en Acción Nacional esperamos que el nuevo gobierno de alternancia abone y aporte lo necesario para investigar y transparentar la compra.